Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes para todos los que están ahí siguiendo este programa Diálogo entre Hermanos en este canal, el canal de todos, el canal de todos, Rincón de Apologética Católica. Estamos iniciando el programa del día de hoy con un taller que posiblemente nos encuentre en un par de programas llevándolo adelante y tratando. El taller del perdón, este que es un taller que conozco desde hace mucho tiempo y que agradezco este taller porque por medio de este taller, en su momento, hace tiempo, pude sanar aquellas heridas que había en mi corazón y que hoy te queremos traer, te queremos presentar con nuestro hermano Franz Hidalgo. Para empezar a conocer aquellas cosas de las que se habla mucho, pero que en realidad se conoce poco, se conoce muy poco. Por eso vamos a hablar en el día de hoy del resentimiento al perdón. O sea, ese camino profundo que muchas veces hay que hacer, que tiene, mirá, si me estás mirando y prestando atención, es este tobogán que lleva muchas veces desde la cabecita al corazón. Esto que muchas veces nos cuesta tanto hacer, bajar esto al corazón, hacerlo pasar por el corazón para que tenga un encauzamiento, por decirlo así, ordenado y correcto. Por eso vamos a hablar en esta primera parte de los estímulos, de la respuesta personal que debo dar ante una ofensa. Vamos a hablar de la voluntad, vamos a hablar de la inteligencia, de un montón de cosas. Siempre es muy teórico, pero traemos algunos ejemplos con la palabra de Dios y con otras cosas que lo van a poner ahí sobre la mesa para la práctica, para que lo puedas llevar a la práctica. Y si vos estás pasando por un proceso de perdón, o estás en una falta de perdón profunda y estás resentido, que este programa te sirva justamente para poder comprender y así alcanzar la paz. Yo tengo acá anotadas unas preguntitas que te voy a leer como para que después pongas pausa y en un momento las puedas anotar y lo puedas hacer como preguntas para vos. Lo primero, ¿me conozco a mí mismo o a mí misma? ¿Me acepto como soy? Esto es muy importante, ¿no? ¿Me acepto como soy? ¿Trabajo firmemente en superar mis defectos? ¿Conozco mis virtudes, mis cualidades, mis dones, mis carismas? ¿Los conozco? ¿Acepto mis sentimientos así como están, como son? ¿Los manejo, los controlo, los encauzo adecuadamente? ¿Soy una persona serena y equilibrada o soy todo lo contrario, una bomba? Esto es importante
conocerlo para empezar a hablar del perdón. Conozco las exigencias de mi vida, el estado de vida como hijo, como esposo, como esposa, como padre, como madre, en mi trabajo, como compañero de trabajo, como patrón, si es que soy un patrón. Cumplo todas estas exigencias con agrado, con paz, con dedicación, con alegría, o soy ese pitufo gruñón que está del otro lado molesto por todo. Esto es importante que te lo empieces a preguntar, y lo empieces a poner a la luz de Cristo para que lo podamos empezar a sanar. ¿Me llevo bien con los demás? ¿Soy buen compañero? ¿Soy buen amigo? ¿Soy discreto y fiel? ¿O soy todo lo opuesto a eso? ¿Soy capaz de trabajar en equipo? ¿O me corto solo? ¿Soy capaz de trabajar en equipo? ¿Participo, apoyo, contribuyo, colaboro con entusiasmo? ¿O me opongo a todas las iniciativas y demás ideas que tengan justamente mi prójimo, los demás? ¿Soy pesimista? ¿Pienso frecuentemente en mis fracasos, en mis metas no logradas? ¿Sé tomar decisiones? ¿O vivo como esa barca al vaivén de mis sentimientos, ¿no? A las olas de mis sentimientos, que por ahí están bárbaros y que por ahí, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? ¿Vivo por convicciones o vivo de acuerdo a lo que sucede a mi alrededor? Todas estas preguntas, si las podés anotar, si las podés anotar, y después, en tu momento de oración, con la almohada, en el momento y en el lugar en el que te encuentres, puedas hacer, a la luz, como decíamos recién, del Espíritu Santo, a la luz de Cristo, hacer un profundo análisis, por decirlo así, un discernimiento de cómo estás ante estas preguntas. Ahora sí, habiendo hecho este inicio, dando esta entrada al programa del día de hoy, vamos a recibir a nuestro hermano Franz Agustín Hidalgo, que está del otro lado esperándonos. Hola Franz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Franco? ¿Y qué tal a todos los hermanos que nos escuchan a través de este su canal de Rincón de Apologética? Pues aquí una vez más, me disculpan si me salen ruidos de fondo, el nieto hoy está que no quiere que hace esto, pero bueno, es parte de la vida, es parte de ser abuelo y ahí si se nos mete, simplemente se los comparto en mi pico precioso. Pero bueno, Tranquilo, sigamos adelante. tranquilo que se entiende y no hay nada más lindo que los hijos y los nietos. Así que está todo bien, Pero mira, Franz. este programa yo creo, Franco, que es muy importante y sobre todo la importancia de poderlo combinar con los otros programas que hemos venido hablando acerca del perdón, del amor. Y yo creo que es una ocasión para en verdad buscar esa sanación. Muchos piensan que, bueno, decíamos la semana pasada, el amor todo lo perdona y es cierto. Pero ese perdón muchas veces requiere sanación. Y yo creo que es a lo que hoy nos vamos enfocando, porque como seres humanos tenemos esa falla. Dios nos va a curar, pero también los tiempos de Dios tenemos que entenderlos, y los tiempos de nosotros. Y yo creo que esa es la belleza de poder entender la enseñanza que hemos querido preparar. Qué lindo lo que contás, ¿sí? Es tal cual como lo presentás. Cada vez que hablamos de perdón, es como que del otro lado, si te encontrás con una persona que no se ha animado a enfrentar esta decisión, como decíamos en el programa pasado, ¿no? Esta decisión, es decir, yo decido voluntariamente en el nombre de Jesús perdonar. ¿Cuántas personas que lamentablemente no se han hecho esta, a ver, no se han permitido vivir esta decisión y por lo tanto viven ahí en esta nebulosa, en esta oscuridad, en esta situación que quita la paz, que quita la paz, esta situación que quita la paz, que es cuando una persona decide quedarse en una falta de perdón y no avanzar justamente, no encauzar ese mal sentimiento hacia la misericordia, que en definitiva es lo que
lo que debemos de hacer para alcanzar la paz. Por eso vamos a estudiar un poquito. Yo sé que siempre que estamos en diálogo entre hermanos, suele ser pesada la teoría, ¿eh? Suele ser pesada, pero necesitamos conocer en profundidad cada tema que tratamos para comprender, o sea, la naturaleza en este caso del resentimiento hacia el perdón. Por eso vamos a aprender cómo funcionamos, ¿eh? Cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo discernimos, cómo sentimos, para ver dónde estamos ubicados, ¿eh? Dónde estamos ubicados y qué debemos hacer para salir de ese pozo, de ese abismo, de ese lugar que muchas veces parece sin salida. Para muchos, un lugar cómodo que lleva a la comodidad, decir, bueno, estoy en este dolor y me quedo acá porque es como que me quedo quieto. Pero no, te invitamos en este programa a que des el paso, ¿eh? Tomes esta decisión. Yo decido perdonar y bueno, voy a hacer todo este taller para poder alcanzar ese perdón a través de este proceso como lo presentábamos en el programa anterior. Franz, ¿algo que quieras agregar a esto? No, que entremos de lleno de una vez. Perfecto. Bueno, vamos a ver nuestra primera plaquita del día, ¿eh? Son al menos unas 7 plaquitas que vamos a compartir, que tiene mucha información, información importante que vamos a ir viendo, compartiendo y dialogando. Así que vamos con la primera. No sé si la querés leer, Franz. Sí, claro, claro que sí, Franco, yo la leo. Bien. Estamos hablando del taller del perdón, estímulos y respuesta personal. Ese es el título. Y los estímulos del resentimiento. O sea, ¿qué estimulan para que nosotros como persona nos estemos resintiendo? Las ofensas que causan resentimiento pueden presentarse de diversas formas. La primera, acción de alguien contra mí. Cuando me agreden físicamente, me insultan o me calumnian. La segunda, omisión. Cuando no recibo lo que esperaba como una invitación, un agradecimiento por el servicio prestado o el reconocimiento por el esfuerzo realizado. Y las circunstancias. Se puede estar resentido por la situación socioeconómica personal, por algún defecto físico o por las enfermedades que se padecen y no se aceptan. Franco, te comento la primera y me ayudas con las otras. Bien. La acción, cuando alguien contra mí, cuando me agreden físicamente, me insultan o me calumnian. Claro que si me querés agregar también no hay problema. Nosotros siempre conversamos cuando tocamos este punto. Muchas veces alguien me insulta, me dice algo. Lo más corriente en nuestro país es que usted es un hijo de... No termino. Y yo digo a la gente, ¿por qué esta persona habla así? ¿Por qué esta persona me está tratando de ofender? En realidad, las palabras pueden entrar por un hueco y salir por el otro. Pero este tipo de agresión, de insulto, o de calumnia, no son más que el producto de mi orgullo muchas veces, porque a mí nadie me trata así, porque mi mamá es una santa, porque no pensamos, esta persona de seguro no conoce a mi mamá, esta persona está en un momento de enojo, de ira, y entonces ni siquiera se está dando cuenta de que me está ofendiendo. Bueno, ya cuando entramos a una agresión física, pues quizás también la reacción de uno debería ser de ese tipo. Esta persona se vino contra mí porque no pudo serenarse, no pudo controlar su situación. Mejor yo no voy a provocarlo más y sigamos adelante. Muchas veces esta acción es la perspectiva que yo provoco para que realmente esa calumnia, esa mentira, ese insulto, me haga mella en mí. No sé si me explico, Franco. Te dejo para que continúes. Sí, en esta primer plaquita lo que estamos viendo es justamente
las ofensas que pueden llevar al resentimiento, que pueden causar. Y dentro de estas ofensas se van a presentar de distintas maneras, o sea, como una acción concreta, como decías recién vos, de alguien contra mí que viene, me agrede, con una acción concreta. Se puede presentar como una omisión, o sea, alguien que omite, a lo mejor porque, bueno, esto lo vamos a ver después, pero vamos a suponer que yo fui, hice tal trabajo y lo tenía que hacer y lo hice y terminé el trabajo y le puse todo el empeño y yo esperaba recibir, aunque sea un gracias. Che, qué bueno, qué lindo lo que hiciste. Y no recibí el gracias porque la persona a lo mejor se olvidó, porque la persona a lo mejor no es agradecida, pero el no haber recibido, o sea, el que esa persona haya omitido decirme gracias por lo que has hecho, eso ya es un modo, una ofensa que puede llevar al resentimiento. Y después, como un tercer modo, son las circunstancias. Muchas veces puede pasar y que Dios me puso en un lugar en el mundo en el que hay guerra. Y soy perseguido, y soy perseguido por creer en Dios, y soy perseguido por ser cristiano. O me puso en un lugar, en una familia, en donde, no sé, no creen en Dios y yo siento un profundo amor a Dios y esa circunstancia ya me ofende, me limita, me resiente, me lleva a un estado de profunda tristeza, angustia, que se va a transformar si no logro encauzar esos sentimientos, por decirlo así, me va a llevar a quizás al resentimiento. Entonces, son tres modos, tres formas en cómo se puede presentar la ofensa. Ahora, vamos a dar un paso más, Franz. Vamos a dar un paso más. Vamos a ir a ver, y ya está en pantalla, cómo pueden ser esos estímulos. Porque recién dijimos los estímulos del resentimiento y presentamos la acción, la omisión y la circunstancia. Ahora, vos si querés podés leer tranquilamente la plaquita que está en pantalla. Claro que sí. Dice los estímulos del resentimiento. Estímulo real. La objetividad. ¿Es un fundamento real o es un fundamento exagerado lo que está sucediendo? Bueno, muchas veces, y eso iba con las primeras preguntas que formulaba al principio, queremos dejarlas para el final, pero hay que irlas encauzando desde ya. ¿A qué se debe? O sea, el resentimiento que yo estoy teniendo es porque yo soy, en Costa Rica decimos chineado, en otros lugares dicen consentido, y por tanto yo lo que hago es un berrinche porque no me gustan las cosas y me resiento. Es realmente un estímulo real lo que está sucediendo, lo que ocasiona ese resentimiento. Simplemente se arregla con un mi amor, perdón, o es algo que realmente pues hay que buscar, diría yo, ayuda profesional. Muchas veces no nos ubicamos. ¿Qué tan objetivo o real es el estímulo que estoy recibiendo? Como la segunda parte, estímulo imaginario, lo que me hace realmente entrar en una subjetividad. Esta es alguna de las cosas que tenemos Bien, que tomar. en estas plaquitas está bueno, hay tanto para hablar en estas plaquitas, pero Sí. a ver, cuando hablamos del estímulo, por decirlo así, real, y ese estímulo real, y hablamos de la objetividad, y recién decías vos, el fundamento es real o exagerado. ¿Por qué tomamos esto? Porque, por ejemplo, suele pasar, y esto pasa muchas veces y lo solemos ver, personas que, por ejemplo, ¿no?
pasa un amigo y le pega una cachetada y decir, hey, ¿cómo estás? O sea, le pega una palmadita, por decirlo así, hey, ¿cómo estás? Y esa persona se ofende, se ofende mal y ya hasta llega muchas veces a exagerar, me pegó una piña, mirá el moretón, me desfiguró la cara, me mataste. Entonces, ese estímulo, ¿es real? ¿Estoy siendo objetivo con eso, con esa falta? ¿O estoy siendo exagerado? Lo estoy exagerando, lo estoy sacando de contexto. ¿No viste lo que pasó? Esto me hizo acordar a un show de Les Luthiers donde, bueno, después era para otro tema. Después te lo voy a contar a vos que te gusta mucho Les Luthiers. Sí, sí, sí. Después te lo voy a contar. Bueno, entonces, ese Ya me dejaste. estímulo, sí, ese estímulo, ¿es Sigue. real o es exagerado? ¿Es real o es exagerado? Y después la parte también del estímulo, o sea, de la ofensa, que genera una reacción, un estímulo, cuando hablamos de estímulo es esa reacción negativa que genera, puede ser también imaginaria y subjetiva. O sea, por ejemplo, cuando nos encontramos, vamos a poner la plaquita para que aquel que quiera anotar lo pueda anotar. Cuando nos encontramos con una persona que, por ejemplo, le mandé un mensaje de texto poniendo una cosa y automáticamente interpreta que ese mensaje de texto está dicho con un tono de ofensa. Me está retando, me está corrigiendo. Y a lo mejor la persona le está diciendo, che, fíjate, habría que hacer tal o cual cosa. Y el que está del otro lado y recibe el mensaje dice, che, fíjate, hay que hacer tal o cual cosa, ¿no? Y el sentido es totalmente distinto. Una persona que está diciendo, che, habría que hacer esto y te lo está diciendo de esa manera, y del otro lado se interpreta de un modo imaginario que esta persona me está retando, me está agrediendo, y ya ahí entra no la objetividad, sino justamente la subjetividad. Esto que ya queda a la luz, por decirlo así, de este sentido imaginario. Por eso es tan importante poder reconocer, a ver, a mí cuando me ofenden, cuando alguien me traiciona, cuando alguien me ofende, yo respondo, o sea, esta reacción, ¿es real? ¿La exagero? ¿Respondo de una manera objetiva? O peor, empiezo a generar una fábula, un cuento, una historia, de que porque me dijo y le empiezo a poner condimentos, creo nuevos actores, le agrego detalles. ¿Viste cuando estamos en una película, en una novela, en una historia, y ya empiezan a aparecer nuevos actores y nuevos detalles, y porque le hizo y me hizo y vino y apareció, y en ese momento se cerró la persiana, y uno empieza como a generar toda una historia en donde a lo mejor lo que hubo fue un mensaje, una Mensaje. sugerencia, una sugerencia. Esta persona me sugirió tal cosa, y yo de esa sugerencia tomé e hice un mundo, una película que, para peor, me quitó la paz. Me quitó la paz. Así es. Así es. No, y aquí lo importante es conocernos para poder realmente sanarnos, o sea, ¿de qué me sirve a mí llorar y llorar porque me están haciendo y ni siquiera busco si efectivamente me están haciendo un daño? Soy yo el que lo imagino. Bien, Franz, bien lo has planteado. hay algo que yo siempre uso, que esto fue lo que vamos a tratar ahora, lo que sigue ahora, inmediatamente. Es algo que yo siempre uso porque a mí en lo personal fue lo que pum, me despertó a mi verdadera realidad. Que es la respuesta personal. ¿Qué es la respuesta personal? O sea, ante una ofensa,
que puede ser por una acción, por una omisión o por una circunstancia, lo que estábamos viendo antes, esto que se puede Sí. dar de distintas maneras, ¿qué respuesta doy yo a esa situación? ¿Por qué digo esto? Vamos a suponer que pasa un auto, hay un súper charco de agua en la calle, yo estoy parado esperando el colectivo, el bus, como le quieran llamar, y esa persona a lo mejor venía mirando al nene que tenía atrás que estaba gritando, pisa el charco y me mancha completo, me embarra, yo día 8 de la mañana yendo a trabajar, inicio el día con ese bautismo de barro. ¿Cuál es mi respuesta personal a esa acción que llega así, o sea, repentinamente y no lo puedo controlar? ¿Cuál es mi respuesta? O sea, ¿es una respuesta que me lleva a la paz o es una respuesta que me la va a quitar? O sea, yo soy una persona que se va a reír con Franz, va a decir, Franz, te estoy llamando, ¿sabes? No sabes lo que me pasó, me acaba de pasar esto. Me estoy riendo con el kiosquero, con el... Me estoy riendo de mí mismo porque mirá cómo estoy. ¿Es esa mi respuesta? Me río de la situación y genero de eso, hago de eso un sentido que lleva a la paz. O automáticamente agarro el primer taxi que encuentro, un ladrillo, una piedra, y salgo a perseguir a ese mal nacido, como muchos dicen, para tratar de matarlo. O en el mejor de los casos, echarle la culpa. Es que me lo hizo el propio. Y el otro ni cuenta se dio, ¿verdad? Claro, y ahí empieza la fábula que hablábamos antes, ¿eh? Puede empezar. No porque seguro que venía, que lo midió, que estaba esperando que me acercara, esperó, pasó allá, y justo seguro que lo mandó mi suegra, ¿eh? Porque mi Hasta suegra, eso. ¿no? Bueno, esa fábula que se puede también dar en ese sentido imaginario que hablábamos antes. Ahora, esa ofensa recibida me manchó, me llenó de barro y agua. ¿Qué respuesta doy? Y acá pongo la tercer plaquita en pantalla. Ante esa ofensa recibida, ¿qué respuesta doy? Fran, si lo querés leer. Ofensa recibida, dice, respuesta incorrecta. No interviene la razón. No se encausa la reacción ante la ofensa. O sea, esta respuesta es algo negativo. Respuesta correcta. Interviene la razón. Se encausa la reacción que produce la ofensa y es una respuesta positiva, tal como tú lo has explicado. O sea, como para que la gente, nuestros hermanos que están mirando puedan diferenciar. Cuando la respuesta es incorrecta, es en ese momento en donde me dejo llevar por ese estímulo, por esa reacción. Eso que me pasó, que me produce, a cualquier persona le produce, ¿no? Lo saca de sí porque no estaba preparado para recibir eso, ya sea... No sé, lo que sea, una mentira, un fraude, no sé, una traición profunda de su marido, de su esposa, de su amigo, de su amiga, no sé, su papá, su mamá, lo que sea que ocurra, yo no estoy preparado. Esa reacción siempre va a ser negativa. Pero si interviene la razón, Sí. antes de dar la respuesta, antes de actuar, si interviene la razón, y encausa esa reacción que produce la ofensa en mí, la respuesta es positiva, en la mayoría de los casos es positiva. Y el hecho de que sea positiva, Franz, nos lleva a algo que hay gente que pagaría fortuna, millones, que es la paz. ¿Cuánta La gente paz. que no tiene paz? Y busca la paz en tantos lugares. Y eso es de día a día. Esto es del día a día. La gente en la calle, los que salimos a manejar, podemos ver ese ejemplo. La gente, o sea, se exacerba toda,
profiere insultos, no sé allá en tu país, aquí han habido hasta asesinatos. Un doctor, un caso muy sonado acá, de un doctor que venía absorto en sus problemas, viene, lo tocan por detrás con otro carro y el doctor simplemente se baja, sacó una pistola y le disparó. Sea, ejemplos de no poder encauzar la ira por un lado, el resentimiento, el enojo, para terminar en una acción violenta, muy tristemente. Exacto. Simplemente dimos una respuesta incorrecta, nos sentimos ofendidos y todo termina en algo negativo. Sí, donde solamente el sentimiento, esa reacción, es lo que predomina. O sea, salgo y no mido nada. Agarré la pistola y le pegué un tiro. O sea, no medí quién era, ni por qué, ni qué pasó realmente, nada. ¡Pum! Lo maté. Bueno, esa es la respuesta personal incorrecta. ¿Por qué? Es muy fácil para el que está del otro lado y tiene que discernir. La respuesta personal correcta siempre, escucha esto, siempre lleva a la paz. La respuesta personal incorrecta siempre, siempre lleva a lo opuesto, a la división, a la pelea, a la discusión, a la turbulencia interior, me quedo mal, me quedo perturbado, me quedo en ese estado de enojo profundo y que hay veces que pasa el tiempo y eso se transforma justamente en lo que decíamos recién, el resentimiento que ahora en un ratito vamos a ver qué es. Ya ahora, vamos a pasar, Franz, a nuestra cuarta plaquita del día, y vamos a ver. Con esto de la respuesta personal, ¿cuál es la dificultad o Excelente. por qué muchas veces surge esa dificultad de poder dar una respuesta adecuada? Ahí está en pantalla. Perfecto. La dificultad para poder dar una respuesta adecuada ante una ofensa es que el resentimiento se sitúa en el nivel emocional de la personalidad, porque esencialmente es un sentimiento, una pasión, un movimiento que se experimenta sensiblemente. Quien está resentido se siente herido u ofendido por alguien o algo que influye contra su persona. Y el manejo de los sentimientos no es sencillo. Unas veces no somos conscientes de ellos y pueden estar actuando dentro de nosotros sin que nos demos cuenta. Hay quienes experimentan una especial dificultad para amar a los demás porque no recibieron afectos de sus padres en la infancia, pero no pueden resolver el problema por desconocer la causa. Wow. Quien está Duro. resentido se siente herido u ofendido. El que está resentido está ahí herido. Es como ese perrito que está ahí herido y que aunque vaya su dueño, su amo a querer curarlo, va a morder. Va a morder porque Vamos. se siente herido. Y no puede medir cuando alguien viene a ayudar, cuando alguien viene en son de paz, cuando alguien viene a hacer el bien. Lo primero es justamente morder, morder. Franz, yo quiero poner en pantalla una frase que me parece interesantísima, define este capítulo de hoy. Y si querés la podés leer, ¿no? La del resentimiento. Okay. Dice, el resentimiento es un resentir, un volver a sentir la herida porque permanece dentro, como un veneno que altera la salud interior.
se necesita el auxilio de la inteligencia y de la voluntad para el perdón. Wow. O sea, el resentimiento es ese resentir, es ese volver a ese momento, a sentirlo, sentir el dolor, experimentar lo mismo, ¿eh? Esa misma reacción, ese mismo dolor, ese mismo estímulo que sentí en ese momento, y que para peor y para mal, el resentido justamente lo va a experimentar infinitas veces. O sea, la cantidad de veces que se proponga en su cabecita ir a ese momento y resentir. Y para peor, eso va a venir siempre, como dice, ¿no? Con intereses, porque es algo que cada vez va creciendo más, va creciendo más, va creciendo más, porque ya muchas veces empieza a entrar esto que hablábamos antes, de la exageración, de la imaginación, la parte subjetiva, en donde empieza a intervenir otras cosas y otros momentos, otras actitudes, otras situaciones que viví con esa persona en el pasado, en otros momentos, y que empieza uno como a decir, claro, porque me hizo esto, seguramente que claro, ¿te acordás antes cuando? Y uno empieza a generar toda una película que en la mayoría de los casos es solo, tan solo una fábula, ¿eh? Una imaginación, una gran novela que estaría bueno vendérsela a Hollywood. Yo creo que sería, habría muchos ahí que serían expertos en generar historias. En generar historias. Franz, ahora hay algo que interviene cuando nosotros dijimos antes esta cuestión de la razón que pueden causar esto, que el sentimiento negativo, esa respuesta que por lo general es siempre negativa, es encausada, cuando se lo permitimos, por la razón. Y por eso vamos a tratar de ahora de conocer en profundidad el sentido que tiene cuando recurrimos al auxilio, por decirlo así, de la inteligencia. Cuando recurrimos al auxilio de la inteligencia. No voy a adelantar nada más porque quiero que leas el contenido, que está bastante interesante. Sí, dice así: la inteligencia se forma cuando aprendemos a pensar, cuando descubre por sí misma, cuando lee el interior de las realidades. El conocimiento propio, mediante la reflexión periódica sobre nosotros mismos, nos permite ir conectando las manifestaciones de nuestros resentimientos con las causas que lo originan, y en esta medida nos vamos encontrando en condiciones de entender lo que nos pasa, lo cual favorecerá a encontrar la solución. Si al analizar las ofensas que hemos recibido hacemos un esfuerzo por comprender por qué el ofensor actuó de esa manera y por comprender la razón de su modo de proceder en esa determinada circunstancia, nuestra reacción negativa se verá reforzada por estos pensamientos más objetivos, y en muchos casos desaparecerá el resentimiento experimentado por debilitamiento del estímulo, por falta de refuerzo que agigante el sentimiento. Cuando un hijo recibe una reprensión de su padre porque se portó mal, si es capaz de entender la intención del padre, que solo busca ayudarle mediante esta llamada de atención, podrá incluso quedar agradecido. Esto refleja en qué medida nuestra inteligencia puede influir, descubriendo motivos o proporcionando razones para evitar o eliminar los resentimientos. Wow. Quizás yo quiero agregar algo, no recuerdo si más adelante lo vamos a tocar o no, pero bueno, y es la realidad de muchos de los hogares
Yo lo digo mucho de Latinoamérica y posiblemente de otros lugares del mundo. Y es que nunca nos formaron en este campo. Y entonces nuestra inteligencia emocional anda muy debilitada y nos cuesta, porque es más fácil hacer berrinche para que nos hagan caso y cumplir nuestros caprichos que pensar y reducir ese sentimiento, porque al final de cuentas nosotros mismos no nos estamos dando cuenta del daño que nos hacemos. Franco, no sé qué te parece y además que me ayudes a comentar también esta plaquita. No, estaba recordando mientras hablabas, que bueno, no lo fui a buscar, pero recordaba cuando la palabra de Dios habla de que Dios corrige, el Padre corrige a sus hijos amados, ¿no? A esos hijos que ama, y cómo la misma palabra nos va encauzando esos sentimientos. O sea, a ver, no te ofendas, o sea, tomá esa corrección y capitalizala en algo bueno. Es decir, a ver, ¿por qué me está corrigiendo? ¿Por qué me está corrigiendo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que corregir? Porque justamente en este caso es una corrección. Cuando hay una ofensa, cuando una persona recibe una ofensa, que muchas veces del otro lado la situación que está pasando es injusta, me traicionó, me mintió, abusó de mi confianza, contó un secreto que no debía contar. O sea, no sé, lo que pueda ocurrir, cuando pase eso, comprender que todos somos pecadores. Y cuando decimos pecadores, no estamos diciendo que todos nos podemos equivocar como esa persona que va caminando y ¡uy! Me caí en un pozo. No, no. El hecho de decir pecador no es que caigo en un pozo que no sé qué está. No, no. Caigo, el ser pecador es elegir hacer algo que sabemos de antemano que está mal. No es que hice algo que ¡uy! Yo no sabía. Uy, perdón, señor, no sabía que esto estaba mal. Bueno, porque si fuera así, eso ya no es pecado o la gravedad del pecado es distinta. Pero todos somos pecadores. Y cuando digo que todos somos pecadores, todos estamos, a ver, a merced de poder cometer exactamente la misma ofensa que cometió mi hermano. A lo mejor no de esa manera, a lo mejor no con esa persona, pero lo voy a cometer a lo mejor en otro caso. ¿Y cuántas veces hasta la peor ofensa la terminamos cometiendo para con Dios? Para Así con es. Dios. Y no medimos. Y sin embargo, entra, bueno, cosas que vamos a ver en el futuro, nuestro orgullo, nuestro yo dañado, esta autoestima que se rompe porque me hicieron esto, si yo no merezco esto, ¿no? Pero qué interesante es poder reflexionar sobre nosotros mismos. Esta importancia de poner el espejito enfrente y poder mirarnos y reconocernos estas preguntas que hacíamos al principio. La primera pregunta, ¿me conozco a mí mismo? ¿Quién soy? ¿Por qué la primera pregunta, Franz? Porque, a ver, no el que le vendo a la gente. Porque cuántas veces nosotros le vendemos a la gente una imagen de un Franz Hidalgo que no es, de un Franco Pese que no es. O sea, que eso es lo que yo quiero que piensen que soy. Pero en verdad no soy eso. Entonces, muchas veces me como hasta eso que estoy vendiendo y me lo creo. Pero no lo soy. Así. ¿Y No lo cómo soy. cuesta cuando Cuesta. nos hemos dado eso, cómo cuesta después eliminarlo, Blanco? Claro. Hay un proceso de sanación tremendo para poder eliminar eso. Pero también, más allá de la sanación, Franz, hay un Sí. proceso de honestidad en donde tengo que ser sincero. Tengo que ser sincero conmigo mismo. Llega un momento en donde, bueno, a ver, ya está. ¿Quién soy yo, en verdad? ¿Cuántas personas, y esto lo digo porque lo he pasado por ahí, cuántas personas que fuera de casa son una cosa
Ah, el más querido. Qué bárbaro, qué elocuente, qué buen tipo. Y llega a casa y es un ogro con su esposa, con sus hijos. Es todo lo opuesto que era afuera. ¿Por qué? Porque afuera muestra una imagen que después adentro, en la intimidad, en la verdad, no es. Es otra cosa. Famosa frase de luz en la casa y oscuridad en la calle. Bueno, entonces, la cuestión acá, de fondo, sería empezar a poner ese espejito en mí mismo. O sea, esta cuestión que también nos separa de esta frase que normalmente se suele escuchar, la culpa la tiene el otro. O sea, la culpa la... No pasa que yo estoy así por aquel, por aquella, por este, porque me hicieron, porque me dañaron, porque injustamente, ¿eh? La culpa la tiene el otro. Bueno, ¿cuándo será el momento en que podamos vernos, conocernos, ¿eh? Aceptarnos como somos, trabajar en nosotros, en Asumir nuestra... nuestra Sí. identidad. Perdón que te interrumpí, Fran, no te escuché. No, no. No, no. Asumir nuestra responsabilidad. Y es que me acordaste de Génesis 3:12, creo que es, Búscalo. donde te lo busco rapidísimo. Sí. Dice, por cierto, para ir adelantando, es cuando la serpiente engaña a Eva y Eva le da de comer a Adán y comen del fruto prohibido, que no es ninguna manzana. Y entonces voy a leerme del 11 para ya ubicarnos. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La culpa es del otro, Fran. Pero sigamos, sigamos. Entonces Jehová, estoy usando la versión Reina Valera. Bien. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Siempre la culpa es del otro. Siempre. Siempre es parte de nuestra triste realidad como seres humanos. Sí, eso de cuidarme, de preservarme, preservar mi figura. Es. Yo no puedo, no, no, ¿cómo voy a mostrar que soy pecador? ¿Cómo voy a demostrar que me equivoqué? No, 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 la culpa es del otro. Bueno, Franz, ante estas cuestiones del resentimiento, porque ahora nos pusimos de un lado y del otro, fuimos de un lado y del Sí. otro. Volvamos a donde Perdona. estábamos. Volvamos Okay. a la persona que ofenden, que en definitiva es el que termina siendo resentido. Hablamos de la razón que encausa la acción, la reacción, la ofensa, este estímulo negativo que me viene y que, bueno, hablamos de la inteligencia, pero me gustaría que también hablemos de, o sea, demos un paso más, que es la voluntad. Y esto es, me parece, que fundamental. Me gustaría que podamos ver a qué hace referencia cuando... En toda esta situación que acontece, como la de este médico, ¿no? Que se bajó y ¡pum! Disparó Sí. porque lo chocaron y no importa, ni identificó nada. Bueno, ¿qué pasa? Vimos el auxilio de la inteligencia. Ahora, ¿qué pasa cuando aparte del auxilio de la inteligencia, en ese auxilio interviene a su vez la voluntad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ponerme la plaquita, entonces. Ya estamos con la plaquita en pantalla. Sí. Cuando recibimos una agresión que nos duele, podemos decidir no retenerla para que no se convierta en un resentimiento. Eleanor Roosevelt solía decir: Nadie puede herirte sin tu consentimiento, lo cual significa que depende de nosotros que la ofensa produzca una herida. Marañón advertía que el hombre fuerte reacciona con directa energía ante la agresión
y automáticamente expulsa, como un cuerpo extraño, el agravio de su conciencia. Esta elasticidad salvadora no existe en el resentido. Es interesante que la voluntad fuerte en este terreno se caracterice por ser elástica, más que dura o insensible, en cuanto que su función consiste en echar fuera el agravio que realmente se ha sufrido, en no permitir que se convierta en una herida que contamine todo el organismo interior. En quien carece de esta capacidad de dirigir su respuesta por falta de carácter, porque no ha sabido fortalecer su voluntad, la ofensa, además de provocar una emoción negativa, se repite y el sentimiento permanece dentro del sujeto. Se vuelve a experimentar una y otra vez, aunque el tiempo transcurra. Por tanto, podemos concluir que resentimiento es igual a sentirse dolido y no olvidar. ¡Wow! Me fascinó. Me fascinó. ¡Wow! ¡Wow! Fíjate vos cómo la voluntad, cuando da una respuesta personal incorrecta, en vez de permitir que la razón encauce la ofensa, la herida y salir rápido de esa situación, cómo la voluntad muchas veces entra en esta cuestión de elegir quedarse en ese dolor, ¿no? Elegir quedarse en esa ofensa, y es como que se va quedando y va yendo y volviendo, vuelve a la realidad y va a esa herida, y vuelve a la realidad y va a esa herida, y va repitiendo esto una y otra vez, y se produce eso que leíamos antes, ¿no? El resentir, el volver a sentir una y otra vez, una y otra vez. Yo cuento siempre algo que me pasó, que a mí me dejó, no sé, sin palabras, como estoy ahora, lo sigo, sí, es impactado, lo sigo pensando y digo, no puede ser. Una vez con una señora, yo llego a la casa, hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Se la veía una señora bien, en una buena posición económica, una buena casa. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Y cómo querés que esté? Bien, me imagino, un día hermoso. Salude, mire cómo está, ¿está bien? No. Está todo mal. ¿Y por qué? ¿Y no te enteraste lo que pasó? No, la verdad que no. ¿Qué pasó? Su marido. ¿Y qué pasó con su marido? No, que no te enteraste que fulano de tal, vamos a poner fulano de tal, lo jodió y le terminaron quitando el campo y por eso se enfermó y se murió. Uy, qué pena, señora, le pido disculpas, no sabía nada. ¿Cuándo pasó esto? Porque yo pensaba, como me lo presentó, esto pasó hace 2 días. 35 años, Franz. Wow. Esa persona estaba atada a ese momento, a esa herida, a ese dolor, a esa ofensa, desde hacía 35 años, y lo vivía y lo presentaba y lo expresaba como si hubiese pasado ayer y como si estuviese estando en la semana del duelo. Yo lo experimenté así, al punto que en este momento lo digo y se me pone la piel, se me eriza la piel, porque hay gente que se pasa la vida atada a una ofensa. Y no se dan cuenta, que el único perjudicado en esta situación es el resentido, es esa persona que no se permite encauzar esa reacción para salir rápidamente, como decía Marañón, como decía Eleanor Roosevelt, como decía, bueno, todo lo que estuvimos compartiendo, Franz.
Para cerrar el programa del día de hoy, Franz, me gustaría que leas esta frase, o si querés complementar con alguna palabra de las que sé que estuviste buscando para compartir algún ejemplo, o preferís que leamos la frase esta que tenemos preparada. No importa, leamos la frase y ahora comentamos Bien. un poquitico más, un poquitico más. Bueno. El resentimiento, estamos hablando del resentimiento, ese dolor que nos mata. Y es que la frase lo encauza muy bien. Es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño a otro. ¿Cuál es el mejor antídoto? Bueno, esa pregunta va a quedar ahí, ahí, para que lógicamente la tratemos de resolver en el próximo programa, ¿no? Pero quedémonos con esta historia, ¿no? El resentimiento, o sea, el quedarse en la ofensa, el quedarse en ese momento, el sentirse herido y ofendido, el no salir rápido de esa situación, es como elegir agarrar un frasco de veneno, Claro. tomármelo y esperar Y el que, otro se... claro, y esperar que ese veneno le haga mal al otro. Este fulano del que hablábamos recién de esta señora, ¿no? Este fulano que jodió a su marido. ¿Eh? El Sí. marido se enfermó y se murió. Esta persona se tomó ese veneno, se tomó esa situación, se tomó esa herida. Y se quedó ahí esperando que dañe al otro. Fulano está viviendo su vida de fulanito, libre, en paz. Tendrá que dar cuenta si en verdad hizo eso, ¿no? Con Dios. Pero me imagino que está en su libertad. Y esta persona quedó atada, oprimida, ofendida, resentida, viviendo una y otra vez ese momento. Al punto que pasaron 35 años. Y no pudo salir de esa cárcel, que la tiene presa. Ese momento. Y es que en verdad lo va, y es un veneno que va entrando y entrando y cada vez dañando más. Y Franco, yo quiero por lo menos dos o tres citas, las que tú me permitas. Todas. Porque no hemos tocado hoy la palabra de Dios y muchos me dirán, pero no es un programa católico, ¿por qué no han hablado de Dios? Porque también va pegado al programa siguiente, aún así, lo que es de maravillosa las escrituras. Me voy a Levítico 19:18, o sea, desde el Antiguo Testamento, porque en algún momento dicen que Jesús es el que vino, pero es Dios el que vino a pedir que perdonaran, porque recordamos siempre aquella frase, ojo por ojo, diente por diente, y en un momento en los labios de Jesús, donde dice, recuerde que se os dijo y hablaba como de la venganza, de pagar mal con mal, pero oigamos dos citas del Antiguo Testamento y una del Nuevo. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo ya ve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos vamos al Eclesiástico. Sea cual fuere su agravio, no guardes rencor al prójimo y no hagas nada en un arrebato de violencia. Eclesiástico 16, palabra de Bueno, Dios. lo opuesto, eso es lo opuesto a lo que hizo este doctor, ¿no? Es exactamente lo opuesto. Fíjate que la palabra es Y clara, dice, no hagas nada. Repetilo porque es contundente, me encantó. sea cual fuere su agravio, o sea, no importa lo que te hagan, no guardes rencor al prójimo y no hagas nada en un arrebato de violencia. Y Increíble. ahora sí, quizás el mejor ejemplo de este precisamente Eclesiástico 16, lo tenemos en Lucas 23,
versos 33 y 34. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron ahí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y escuchen, Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Ay, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Franz, hay algo que me gustaría compartir. Claro. Del catecismo de la Iglesia. Excelente, excelente. Porque está también la dimensión de la realidad de la que hablábamos antes, ¿no? De lo limitados que somos, de la necesidad también. Estuvimos hablando del auxilio de la inteligencia, de la intervención de la voluntad, pero tenemos que hablar también de esta necesidad del auxilio permanente y constante de Dios, de la gracia de Dios, esta cercanía que el ser humano necesita tener con su Creador, porque de lo contrario, nada puede. Como decía San Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuera de Él, no puedo nada. Entonces, al contrario, nada podría sin Cristo. Nada podría sin Cristo. Entonces, poder también entrar en esta dimensión que me gustaría ver en los numerales 1431 y 1432, que ya he puesto en pantalla. Dice así: la penitencia interior, este espejito que yo decía hace un ratito, ¿no?, que es necesario ponernos y mirarnos en ese espejito. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida. ¿Te acordás cuando hablábamos de encauzar, de esa ofensa, encauzarla? Bueno, es un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida, con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada del dolor y tristeza saludables que los padres llamaron animi cruciatus, que quiere decir aflicción del espíritu. La importancia del arrepentimiento del corazón. El corazón del hombre, escucha esto que me encanta, el corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Esta tiene que ser la oración de un resentido. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Podríamos leer todo, ¿no? Pero el corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Qué importante, qué interesante, ¿no? Muchos dirán, ¿pero qué tiene que ver con lo que están hablando? Porque, no, esta dimensión de poder salir de esta situación, que la vamos a ir aprendiendo y la vamos a ir llevando a través de la psicología, descubriendo todas estas cuestiones que tienen que ver con la razón, la inteligencia, la voluntad, lo que estábamos viendo recién, pero también esta dimensión espiritual, esta cercanía que tenemos que tener para con nuestro Señor y Creador, para poder también hincar nuestras rodillas en el piso y suplicar a nuestro Señor: Señor, dame un corazón nuevo, un corazón de carne, haceme un trasplante de corazón. O sea, trasplanta este corazón de piedra, endurecido, ofendido, atado y maniatado por todas estas cuestiones, este resentimiento, y dame
un corazón nuevo que me permita amar, que me permita perdonar, ser misericordioso como lo eres conmigo cada vez que voy a pedirte perdón por mis ofensas. Que pueda tener esa misma actitud, la actitud de ese Padre misericordioso, ¿no? Del Evangelio. Franz, De Evangelio. queda para el programa próximo esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es Sí. el mejor antídoto para evitar el veneno del resentimiento? ¿Cuál es el mejor antídoto? Recién vimos esta dimensión espiritual de la oración, de la cercanía para con Dios, la reconciliación con Dios, pero ¿cuál es de todos el mejor antídoto? Bueno, esto lo vamos a dejar para el próximo programa. Y debemos de entender Sí. que Dios también dejó quien nos puede ayudar para no hablar más y esperarnos al siguiente programa, ¿verdad? Excelente, excelente. Bueno, decirles a nuestros hermanos que están mirando este programa que a su vez han comentado, y sé que han comentado mucho porque siempre lo hacen, que nosotros posterior al programa vamos a estar ahí respondiendo, compartiendo, como lo venimos haciendo siempre. Por lo general solemos leer todos los mensajes en vivo, pero ¿qué pasa? Como son esto es un taller y lo vamos armando conforme a la enseñanza que vamos a dar y a presentar, queremos tratar de que la persona pueda tener toda la información ahí y pueda seguir una línea Correcto. para que no se vaya de sentido y se pierda, ¿no? Entonces, que vamos a estar ahí compartiendo y comentando todos esos comentarios que ustedes nos estuvieron dejando a lo largo del programa del día de hoy. Franz. Sí, ahí vamos a encontrarnos Dios primero y esperamos en verdad, pues que esto sea de gran bendición para ustedes, así como lo es para nosotros. Amén, Exacto. amén. Bueno, gracias a todos por estar ahí, por habernos acompañado. Los esperamos en la segunda parte, la segunda de al menos tres o cuatro partes que vamos a tener en este taller del perdón, en la que vamos a seguir profundizando y aprendiendo estas cosas que desconocemos. Te invito a que, si no lo hiciste, que lo hagas, que anotes las preguntas que hice en el inicio y que puedas en tu momento de oración personal leerlas, releerlas en ese espejito. Que te haya desnudo ante Dios y que es la verdad de lo que en verdad sos para responderlas una a una. Y como segundo pedido, que compartas este programa, que pueda llegar a aquellos hermanos que no conocen, que están pasando estos procesos a lo mejor duros de perdón, de faltas de perdón, que están resentidos, que puedas compartir, puedas compartir. Y bueno, nada, gracias por acompañarnos. Franz, gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu sabiduría. Gracias. Gracias a usted, Franco. Gracias a los hermanos. Gracias por su paciencia. Y en verdad, desde Costa Rica, un abrazo. Estamos para ustedes, para servirles, para la gloria de nuestro Señor. Amén. Buenas tardes, buenas noches. Nos vemos. Buenas tardes, buenas noches para todos. Los esperamos una vez más aquí en este canal. Tu canal Rincón de Apologética Católica. Nos vemos. Chau. Amén. Chau, chau.